El cuerpo técnico del Club Deportivo Victoria corrigieron errores del primer juego para enfrentar este viernes a Lo Lancho. Sí, no puntualizo o me enfoco en un jugador. Si hubiésemos convertido las situaciones que generamos, estamos hablando de que hubiésemos terminado capaz que 4-3 o 5-4. Entonces, en ese aspecto, uno se enfoca en el error y yo personalmente me enfoco en los aciertos y creo que si nosotros mejoramos y equilibramos esas situaciones vamos a ser ese equipo que todos pretendemos. Pero en la competencia creo que necesitamos sí tener un portero más para que podamos después tener las opciones. El torneo siempre en ese sentido es largo y en ese aspecto necesitamos tener la posibilidad de que si nos surge algo o algún inconveniente, tener respuesta para suplantarlo. Todos trabajan por lo mismo, por tener una posibilidad y no puedo caer a marcar a un muchacho con los errores. Seguramente que es un punto a trabajar y a tomar en cuenta si estamos esperando la arribada de un portero más y a partir de ahí sí ya con todos los muchachos ya disponibles, veremos cuál es la mejor opción, pero hoy, más allá de lo que ustedes analizan y lo que ustedes muchas veces enfatizan en los errores, uno ve en el trabajo y en lo general darle la confianza al jugador y creo que eso es parte y responsabilidad de un entrenador. A buscar los primeros 3 puntos el Club Deportivo Victoria, ese es el pensar del futbolista Jaibo. Sí, sabemos que es un equipo difícil, que juega bien con la pelota, pero creo que venimos trabajando en cara a lo que fue el partido pasado, por ahí que se jugó bien, pero errores puntuales que nos costó la pérdida del partido. ¿Ya puede ser que no se cometan estos errores en este juego? Sí, para eso estamos trabajando, por ahí pues lo hablamos entre los compañeros, por ahí el profe dio su punto de vista del partido, pues como digo, se jugó muy bien, lastimosamente pues son errores puntuales que nos costó ese partido, pero venimos trabajando con eso. ¿Analizaron ese partido? ¿Vieron el juego de ayer? ¿Qué criterio le merece? Sí, por ahí creo que se vio el partido. Un equipo que juega bastante bien con la pelota, toca mucho, se mueven bien. Por ahí pues creo, base a eso, nos estamos enfocando en lo que trabajamos hoy. Se tiene que evitar muchos errores, ¿no? Sí, la verdad que, como digo, esto es fútbol, por ahí los errores se dan. Pero como que comentamos con algunos compañeros, pues si se equivoca el delantero, por ahí el contención tiene respaldo, pero ya cuando se equivoca el portero, pues no hay respaldo, solo es de sacar atrás. Pero bueno, creo que mentalmente él está fuerte, por ahí se habló con él también, el profe habló con él y bueno, esperemos este partido no sea la excepción.